ganas de ver a Cristina. Parece que ya no será necesario ir hasta la hacienda, padre. Llorando de felicidad, a tu lado yo siento que estoy viviendo. María del Carmen. ¿Qué pasa, hija? ¿No me diste la mano? Ay, perdón, madrina. Mira, es que están con el padre Ignacio. ¿Quién, hija? Es el sobrino de don Federico. ¡Ay, Carlos Manuel! Tía Cristina, qué gusto. Qué sorpresa, hijo. ¿Y tú, María del Carmen? ¿No vas a abrazarme? Abrázame fuerte, muy fuerte. Aprovecho que estás. Cada día estás más bonita. Ay, no seas mentiroso, ¿eh? Carlos Manuel, ¿podrías acompañar a María del Carmen mientras yo hablo con el padre Ignacio? Cada estrella que aparezca, amor, es un te quiero. No. Tiene que haber una equivocación. No puede ser Débora Falcón. El mismo Carlos Manuel me aseguró que le gusta mucho y que ella está enamorada de él. ¡No puede ser Débora Falcón! Ay, Federico, ¿qué tanto te preocupa? Carlos Manuel ya está en edad de casarse. Es lógico que se haya enamorado. Pero no de ella, de Débora no. Lo prefiero muerto antes de verlo con esa mujer. Señora, yo puedo cuidar a María del Carmen. No, José María. Es mejor que me esperes para que me lleves al cementerio después. Bueno, tía, lo que sucede es que... No te preocupes por nosotros, Carlos Manuel. Mi tía y yo podemos irnos solas. Débora, Flora, ¿no sabía que estaban aquí? Nos da mucho gusto saludarte, Cristina. Y discúlpanos porque ya nos tenemos que ir. Espero que no falten a la fiesta de María del Carmen. Haremos lo posible. De ninguna manera nos íbamos a perder esa fiesta, Cristina. Te ves muy bien. Ay, muchas gracias. Adiós, padre. Que Dios las lleve con bien. No se te olvide visitarnos más a menudo, Carlos Manuel. Será un placer, Débora. ¿Cómo sigue doña Consuelo? Ay, pues, madre. ¿Verdad? Te acuerdas muy bien. Oye, ¿vendrás el día de mi fiesta? ¿Seguro? Desde ahora, ¿qué te parece si vas apartando el primer baile? ¿De veras? Uh-huh. Ay, ¿bailarías conmigo el día de mi cumpleaños? ¿A poco serías mi chambelán? Bueno, si no se pone celoso a alguno de tus pretendientes. Ay, no, hombre, pues si yo no tengo novio. En la escuela algunos muchachos me dicen cosas, pero yo... ¿Y tú? ¿Tú tienes novia? Ah, qué preguntona es la muchachita. ¿Para qué quieres saber? Pues porque vi cómo te miraba Débora. Yo creo que se enojó porque te quedaste conmigo. Mujeres. Está riquísima, ¿no? Se ven bastante bien. Sí, ¿verdad? Veo que está creciendo el zoológico. Sí, pero el que me tiene bien preocupada es Rufino. ¿Rufino? Sí, el chivito ese, mira, es que últimamente como que no quiere comer y anda malito de un ojo. ¿Vamos a revisar? A ver, vente. No come nada.